¡Atacando remos! ¡En marcha! ¡Menos velocidad!
Sabed que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su Partenón, rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Ti que te ha bendecido, amigo. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. No puede ser. Dicen que sus hijos murieron en Esparta hace años. Fui adoptado en su casa después de la traición de su familia. Yo jamás le deshonraría. A veces las cosas no salen como las planeas. Y la historia se las ingenia para recordárnoslo. Parece que estabas allí. A lo mejor. Falso, eres joven para haberlo visto. Basta del pasado, hablemos del futuro. ¿Qué hace un mercenario en una guerra en la que no le paga? Dime qué haces de verdad aquí, antes de que te raje por hacerme perder el tiempo. Es un honor servir a Esparta. Quiero ofrecer mi espada al lobo de Esparta. Una forma de hacer eso que dices sería ayudándome a mí. La flota se puede destruir, pero Megaride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas. ¿Quién es tu padre exactamente? Nicolaos, el lobo de Esparta. Le impresionaron mis aptitudes de pequeño y me adoptó. Me entrenaba él mismo y se convirtió en mi familia. Es mi padre y mi mentor. Quiero que se sienta orgulloso. ¿No te suena de nada? Solo rumores. Seguro que se quedan cortos. Es un gran soldado y aún mejor general. Le seguiría a las puertas del Hades. ¿Cómo van los esfuerzos? La barricada ateniense fue un intento desesperado para impedirnos pasar. Ahora podremos expulsarlos de la zona para siempre. He enviado exploradores para que identifiquen a los objetivos principales. Bajo el mando del lobo, alcanzaremos la victoria. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Quiero ayudar. Juntos llevaremos a Esparta a la victoria. Eres un Mistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable.
Enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. ¿Dónde está su líder? Está en Megara, protegido por muros de piedra y una guarnición. Sin embargo, si matas a sus hombres, destruyes sus suministros y robas sus tesoros, será vulnerable a los ataques. ¿Qué suministros he de destruir? Lo que más falta les haga. Busca cajas de suministros y armas. Puedes comenzar en el puerto de Nisaya, en el valle del rey Lelex. Por allí es por donde entran los suministros en la región. ¿Qué tiene de especial ese cofre que quieres que robe? Los soldados necesitan su paga. Sin sus dracmas, perderán las ganas de morir por ambiciones ajenas. Los atenienses guardan el tesoro en un fuerte a los pies del monte Gerania. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, Mistios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente. Si quiero ganar acceso al lobo, tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atenienses. No hay tiempo que perder.
ella. ¿Hay algo que necesites? ¿Tú? ¿Tú no navegas en la Adrastea con Barnabás? ¿Y cómo te has enterado tú de eso? Yo servía con él, hasta que un maldito pirata me hundió la espada en la espalda. Ahora apenas puedo andar erguido. Tú me sustituiste. Lamento oír eso. No tenía ni idea de que estaba sustituyendo a alguien. Lo peor es que siempre soñé con navegar con mi hijo. Ay, pero con esta espalda no soy capaz de juntar la madera necesaria para hacerle una falúa. ¿Así que quieres que te dé unos dracmas? Sí, cada dracma que me des ayudará. Es para ti. ¡Mueren!
debes. ¡Me has salvado! ¡Gracias! Aquí está lo que buscaba. Debo intentar que no me vean. El fuerte Gerania es magnífico. Allí deben de guardar los atenienses su cofre de guerra. Usaré a Ícaro para buscar lo que necesito. Seguro que vino de por aquí.
Oh, ¿ahora qué? ¿De dónde ha venido eso? ¿Qué ha sido eso? Conseguiré el tesoro y me iré en silencio. Los soldados de Atenas no estarán tan dispuestos a luchar si no reciben su paga. ¿Nada? Qué extraño.
Golpe a Atenas donde más le duele.
¿Ah?